Bueno, fíjense ustedes, quiero hacer un anuncio ahora importante. En estos días anuncié algo que ha sido algo recibido a nivel mundial de manera muy positiva. La creación de una criptomoneda venezolana, el Petro. Y dije que el sistema Petro que estamos creando, para lo cual fundé una superintendencia, la superintendencia de la criptomoneda venezolana, y designé a Carlos Vargas como superintendente de la criptomoneda. Anuncié que íbamos a ir todos los días de estos últimos días del año y al inicio del 2018, echando las bases para que se haga realidad la criptomoneda venezolana. Todavía hay mucha gente que no sabe exactamente qué es eso. No se preocupen. Hay que explicar, Jorge, qué es una criptomoneda, cómo la crea, cómo es la criptomoneda del Petro que estamos creando, cómo van a tener acceso los ciudadanos, qué beneficios va a tener para el país. Es una idea del siglo XXI. Venezuela se puso a la vanguardia del mundo, es el primer país que crea una criptomoneda con sustento en la riqueza natural del país. Así que estamos en la vanguardia del mundo de las criptomonedas. Ya hace 8 años quizás o más, ya por distintas vías tecnológicas de las redes, se crearon monedas como el Bitcoin, como el Ethereum, entre otras criptomonedas. Ya en el mundo se está hablando de criptomonedas por regiones. Luego del anuncio de Venezuela se ha acelerado el interés y la confianza para crear criptomonedas. De hecho, en Asia es un mundo donde hay gran movimiento de las criptomonedas, ¿verdad? Esto es muy importante porque es el mundo del siglo XXI. Y todos tenemos que entenderlo. Y todos vamos a participar de los beneficios de la criptomoneda, el Petro, que hemos creado. Ahora, aquí tengo la Gaceta Oficial y el documento oficial donde voy a oficializar, valga la redundancia. Aquí tengo el documento donde voy a oficializar la entrega del campo número 1 del bloque Ayacucho, certificado de la faja petrolífera Orinoco, para que sea la base material de sustento en riqueza de la criptomoneda el Petro. Campo número 1 del bloque Ayacucho, que tiene 5.000 millones de barriles de petróleo certificados internacionalmente. No estoy hablando gamelote, concreto, mi compadre. Muéstrame el otro mapa, este es. Aquí está. Préstame tu lapicero. Este es el bloque de Ayacucho, que tiene miles de millones de barriles de petróleo certificados ahí. Esta es la faja petrolífera del Orinoco. Es la reserva de petróleo certificado más grande del planeta Tierra. Más de 300 mil millones de barriles de petróleo. Venezolano, nuestro. Esto no le pertenece al imperialismo norteamericano. Esto le pertenece al pueblo soberano de Venezuela. La faja petrolífera del Orinoco, recuperada por nuestro comandante Hugo Chávez. ¿O quién la recuperó? ¿Ramos Alú? ¿Donald Trump? Hugo Chávez Frías, compadre, nuestro comandante eterno. Le tenemos un homenaje ahora con una niña que está aquí presente. Aquí está, de la faja petrolífera del Orinoco, yo estoy oficializando con certificado internacional en mano el campo número 1 como base de la criptomoneda, que posee 5.000 millones de barriles de petróleo, lo cual
significa una gran riqueza material de sustento de la única criptomoneda en el mundo que va a empezar sus funciones sustentada en una riqueza comprobable, certificada y verificable. Por eso procedo de inmediato. Se recomienda muy respetuosamente al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la asignación del bloque Ayacucho 1, área Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco, consistente de 5.342 mil millones de barriles de petróleo no desarrollados originales en sitio, certificados a nivel internacional como parte de las reservas totales de la República Bolivariana de Venezuela, compuesta de 300.878.000 millones de barriles de petróleo, para que sea el respaldo de la emisión de activos financieros, entre ellos la criptomoneda, el Petro. Procedo a oficializar con mi firma y autorizar se entregue el campo número uno del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco. Aprobado. El Petro nace con riqueza, con solidez, como ninguna criptomoneda ha nacido hasta el momento actual. Esto es una revolución financiera, monetaria de las criptomonedas desde esta Venezuela libre, soberana e independiente. Cúmplase de manera inmediata. Quiero mostrar aquí Jorge Rodríguez, mañana tú puedes dar una rueda de prensa interactiva internacional ahí en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores y mostrar estos documentos para todos los medios de comunicación internacionales. Aquí tengo el documento internacional, aquí lo tengo, donde la empresa Ryder Scott Company Petroleum Consults certifica la faja petrolífera del Orinoco, pero de manera particular certifica el bloque de Ayacucho y el campo número uno, que lo estoy otorgando de manera directa para que se configure una empresa mixta que con sus acciones sustente el Petro. Por cada Petro, un barril de petróleo. Ese es el valor. Cada Petro, un barril. Y hay sorpresa, forma parte de las sorpresas del carnet de la patria el próximo año. Casi se me sale. No lo voy a decir. Carnet de la patria. El próximo año va a ser un año bonito, de mucho trabajo, de expansión, de paz, de prosperidad. Amén, amén, amén. Correcto. Este campo, nada más certificado, sustenta instrumentos financieros por 267 mil millones de dólares con petróleo ahí. Es como quien tiene oro, pues. Liviano y mediano. Como quien tiene oro, como quien tiene diamante. Y asimismo voy a certificar en su momento campos de oro también del arco minero. Hoy la Asamblea Nacional Constituyente está aprobando la ley tributaria del arco minero del Orinoco, lo cual me va a posibilitar también dedicar, oficializar, certificado, un campo de oro para apoyar el esfuerzo financiero y monetario de la criptomoneda, el Petro venezolano. Y así también vamos a hacer con diamantes. Venezuela creando, construyendo, para felicidad de nuestro pueblo y para la liberación monetaria y la felicidad de los pueblos del mundo también. Porque cuando decimos Venezuela, decimos mundo. Cuando decimos patria, decimos humanidad. Y cuando queremos justicia para nuestro pueblo, queremos justicia para los pueblos del mundo, porque queremos la paz en el mundo entero. Aquí está el certificado.
Aquí está, mira. Jorge Rodríguez, te lo dejo en tus manos para la rueda de prensa de mañana. Explícalo bien. Y aquí está la Gaceta Oficial, donde además la República certifica sus reservas, incluyendo el campo número uno. La Gaceta Oficial, que ha reiterado este año, noviembre de 2017, la riqueza petrolera de Venezuela. Jorge Rodríguez. Así que bueno, vamos avanzando en la criptomoneda. ¿Para qué es esta riqueza? ¿Y para qué es la riqueza de nuestro país? ¿Para enriquecer un grupo económico, enriquecer un oligarca? ¿Para llenar los bolsillos de Henry Ramos Alup y Julio Borges de monedas y monedas? La riqueza de nuestro país que tiene y que creamos es para invertirla en la felicidad del pueblo, en la seguridad social, en la igualdad, en la justicia. Invertirla amorosamente en la vida de nuestro pueblo, en la vivienda, la educación, la salud, la recreación, la cultura, el desarrollo integral de nuestro país. Para eso es la riqueza de nuestro país, no para otra cosa.